Son costumbres, son tradiciones del mundo concentradas en un solo lugar, en la Estación Belgrano, por la Fiesta de las Colectividades, edición 29. Hoy es el último día para visitarla. Marcelo Brondino no se lo quiso perder, por eso se fue con el móvil allá. Ahí está. Marcelo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola María, efectivamente, este evento de enorme convocatoria que arrancó el sábado con un lleno absoluto, al igual que ayer domingo, y que continúa en este lunes feriado hasta las 7 de la tarde aquí en la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita. La Feria de las Colectividades es gastronomía de todo el mundo, más espectáculos para toda la familia, y a usted, señor, se lo ve muy entusiasmado. ¿Cómo está? Sí, señor. Buenos días, buenas tardes. Muy entusiasmado porque me gustan mucho estos eventos. Y no pude venir sábado y domingo porque tenía otras cosas, porque soy un hombre muy ocupado. ¿Hubiera venido todos los días si hubiera podido? No, yo sí. Buenos días. ¿Dónde, señora? De Esperanza. ¿Presente todos los años en la fiesta? Sí, todos los años. Vengo, así como voy a la de Esperanza, vengo acá. Hace años ya. Bueno, nada menos que de Esperanza, la cuna de la colonización, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, muchas gracias. Bueno, María, te cuento mientras seguimos recorriendo que se destacan colectividades de Alemania, Bolivia, Croacia, Cuba, España, Italia, Israel, Japón, Polonia, Suiza y Siria, Líbano. Y por supuesto la Argentina, que es el país anfitrión. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Paella? Paella. ¿Cómo está esa paella? Exquisita, lindísima. Muy rica. ¿Y esperando rica algún espectáculo que brinden aquí hoy? Sí, creo que sí, que ya van a empezar los espectáculos. Aprovecho. Gracias. Mira, alemana. Alemana, descendiente de suizo. ¿De dónde es usted, señora? De Cosquín. De Cosquín, Córdoba. Sí, la bueno, capital del folclore. Por supuesto. ¿Qué opina de esta fiesta? Ah, me encanta, porque yo viví acá también. ¿Viene siempre? Sí, casi siempre venimos nosotros, pero muy bien. ¿Dónde es usted? De acá de Santa Fe, pero los precios buenísimos. Buenos precios y, sí, digamos, una gastronomía variada y además los espectáculos absolutamente gratuitos, ¿no? Muy lindo, sí, especial, sí. Vamos a acercarnos acá con Pablito Armó al stand de España. Mirá lo que es la paella, mirá lo que es. Venga. Cuéntenos, venga. Buen día. Buen día, buenas tardes ya a esta hora. Sí, cierto, nosotros perdemos estas noción. Son paellas y no macana, ¿eh? Sí, paella parece. La está disfrutando toda la gente porque se es muy generosa, perfecta. Ayer una de estas en 1 hora 10 minutos voló. No quedó ¿cuánto? Nada. 1 hora 10 se vendió toda una de estas. ¿Se acuerda los ingredientes que tiene una paella? Sí, ¿de este tamaño? Sí, tenés vieira, calamar, langostino, mejillones, choritos, pescado de mar de dos tipos. Y bueno, después lleva también no recuerdo todo, pollo. ¿Y las proporciones? Y bueno, el tema está todo estudiado, no me digas. Sí, por ejemplo, en arroz, que lleva, es fundamental que tenga el azafrán, lleva 75 gramos más o menos de arroz, pero eso se triplica en el volumen por la cantidad de caldo. Caldo de pescado también se le hace, que se llama fumé en ese caso. Personas con colesterol, abstenerse. Pero, no hace nada. Esto es colesterol bueno, como dicen los médicos. Sí. Igual que esto, ¿eh? Esto es callos. Héctor, de última es un permitido. Sí. ¿Esto? Esto se llama callos. ¿Cómo se llama esto? Callos, a la madrileña. ¿Qué tiene? Mondongo, patito de cerdo, chorizo colorado y mucho garbanzo y base de comino. Y pimienta, lógico. Sin verdura. Felicitaciones. Bueno, María, esto es la fiesta de las colectividades, ¿eh? Para todos los gustos, para todos los bolsillos, hasta las 7 de la tarde hoy, con entrada libre y gratuita, aquí en la Estación Belgrano. Gastronomía
de todo el mundo, espectáculos para toda la familia. Si podés, después del noti, pegate una vuelta, no te vas a arrepentir. Seguro que no. En caravana nos vamos a ir, Marcelo. Muchísimas gracias. Y a esta hora, y además con lo que decían también los entrevistados en el móvil allí de Marcelo, ¿no? Bueno, con precios sumamente accesibles también. Así que nos quedamos con eso. Tengan en cuenta que hoy es el último día. A las 19 cierra, así que aprovechen si todavía no almorzaron, pero están a tiempo, 14, 17 minutos. Una de las ferias, fiestas de las colectividades más esperadas desde el año 93 en vigencia. Solo se discontinuó por la pandemia.